No, no, que está, está ya, está ya. Ya está, perfecto. Bueno, me oís todos perfectamente. Bienvenidos a este taller número 11 dentro del Congreso de Calidad Asistencial. Vamos a presentar el proyecto Sasundrón y el título, que es muy ilustrativo de lo que vamos a hablar, es Transporte Intrahospitalario con Drones Posible Técnicamente. Hay que decir que es intrahospitalario e interhospitalario, ¿vale? Como explicaremos en diversos casos o en diversas propuestas que podemos tener. Yo soy Ander García, director técnico de Drone by Drone, y voy a dar la parte técnica del proyecto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la funcionalidad, con la implantación. Y posteriormente, Borja Sánchez dará la parte más legislativa. Borja es piloto de helicópteros de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, es especialista en drones y, bueno, pues nos va a dar un poco la visión realista y legal de qué es lo que se puede hacer ahora y hacia dónde van a ir los tiros en este sentido. Bueno, primero de todo, ya os he dicho que yo soy el director técnico de Drone by Drone. Somos la primera empresa operadora habilitada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el norte de España desde el 2014. Somos todos esos, y alguno seguro que os suena familiar, porque estamos prácticamente todos aquí metidos. Y bueno, pues somos especialistas en herramientas mediante drones, desde grabación audiovisual, que es cómo se empezó todo este mundo, montando una cámara en un dron, intentando adquirir fotografías aéreas y vídeos aéreos, pasando por un montón de aplicaciones y un montón de finalidades. Y nosotros, Drone by Drone, no se queda quieta, lo que hace es innovar. Estamos buscando siempre nuevas aplicaciones y esto que tenemos aquí enfrente pues es una aplicación innovadora, novedosa, que técnicamente la hemos desarrollado y que bueno, iremos desgranando a lo largo de la presentación. Como os he comentado, Joseba, piloto de helicópteros, hará la parte de legislación, que luego os contará. Y bueno, ¿qué trabajos hacemos? Trabajos, realmente, y os podemos enseñar y podríamos estar hablando 2 horas acerca de todo esto. Bueno, pues trabajos de filmación aérea y grabación audiovisual, trabajos de inspección y mantenimiento de estructuras con diferentes tipologías de cámaras, aplicaciones agrícolas y forestales, vigilancia y control medioambiental, seguridad, emergencias, protección, consultoría, todo lo que tiene que ver con innovación, arqueología, un montón de aplicaciones con drones. Hoy venimos a mostrar una aplicación concreta que sería transporte, traslado, traslado de un tipo de útil o un tipo de herramienta que es interesante pues, para el Congreso que nos ocupa. Hemos detectado, no solo en el ámbito sanitario, sino en otros ámbitos u otros sectores, hemos detectado que todos los que son fabricantes de materiales originales, la logística para ellos es un problema. Es un problema que resuelven de diferentes maneras, dependiendo de cuál sea la tipología del centro productivo. Y se puede dar el caso pues, que en una misma factoría, que esté separada durante o que esté separada por varios kilómetros de distancia, las cadenas logísticas sean mediante cintas transportadoras, sean mediante transporte rodado, furgonetas, camiones o diferente tipo, y eso genera pues, una serie de problemas, una serie de costos que creemos que el dron tiene capacidad de solventar, ¿vale? De solventar y de mejorar, ¿vale? Como iréis viendo. Dentro de esas cadenas de logística, hemos introducido a los hospitales o todo lo que tiene que ver con los centros de salud, ¿vale? Entre los centros de salud de diferentes áreas se establece un transporte, un traslado de un montón de útiles, no sé si lo digo bien, de herramientas o de cosas, de cargas, ¿vale? Que podrían tener cabida dentro del sistema que proponemos con Osasun Drone. La palabra Osasun viene de salud y es un dron que está destinado a transporte o traslado de muestras o de mercancías entre hospitales o entre redes de sanidad. ¿Vale? ¿Cómo se solventa actualmente ese transporte? Bueno, pues se solventa con diferentes tipos de transporte. El transporte aéreo juega un papel fundamental dentro del transporte hospitalario y concretamente pues, la Organización Nacional de Trasplantes traslada todos sus órganos que tienen una distancia de operación grande, pues las traslada con medios aéreos, ¿vale? Medios aéreos tripulados. Eso cuesta lo que cuesta y tiene su problemática,
¿vale? Su problemática, pues porque a pesar de que el transporte aéreo sea un medio de transporte y se jacte de que es el transporte aéreo más seguro del mundo, no está exento de accidentes. Y tenemos que pensar que en ese accidente no solo se podría perder el órgano que se está trasladando o los órganos que se están trasladando, sino se podrían perder las vidas de los pilotos o de los tripulantes de esas aeronaves, como es este caso. Esto es un acontecimiento que fallecieron los dos pilotos de ese avión, un avión que estaba fletado por la Organización Nacional de Trasplantes. Fallecieron los pilotos, pero se pudo recuperar, creo que era el corazón, que se trasplantaba. Y sí llegó a buen puerto, pero en ese transporte pues, esas personas perdieron la vida. Esto es navegación autónoma. Significa que no es necesario tener un piloto que esté al mando de la aeronave y que esté tripulándolo, porque lo pilota de manera remota. Luego, ese peligro, ese problema o esa posibilidad de perder vidas durante ese transporte se pierde, ¿vale? Se pierde. Quitamos una posible afección. Luego hay otras afecciones derivadas que veremos y hay que ponerles coto, pero lo veremos, ¿eh? Más problemas que puedan surgir, la falta de disponibilidad de medios, ¿vale? Y un caso muy concreto que es bastante sonado en Sudamérica, que también están con el tema de los trasplantes y traslados de órganos. Bueno, pues surgió un debate muy importante a raíz de que una serie de dispositivos o de medios aéreos no estuvieron disponibles y se perdieron una serie de órganos vitales para una serie de personas que acabaron falleciendo, y eso generó un debate muy importante, muy importante. ¿Qué es lo que permite y qué problema resuelve Osasun Drone? La falta de disponibilidad de medios. No necesitamos que haya un aeropuerto, como veremos luego, no necesitamos que haya tripulaciones, no necesitamos que haya una aeronave, con todas las palabras que supone una aeronave, y todos los medios y todo lo que se tiene que destinar a ella, sino que esta es nuestro medio de transporte, esta es la aeronave, Y la logística es muchísimo más sencilla. Luego, la disponibilidad sería prácticamente inmediata desde el propio centro de salud. No tendríamos que ir a otro sitio a realizar la operativa. Y eso facilita mucho también las cosas, ¿eh? Bueno, un dato curioso es que la Organización Nacional de Trasplantes trasladó vía aérea 970 órganos, ¿vale? Incrementándose año a año, porque es una actividad en la que España es puntera, como seguramente conoceréis. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Que los aeropuertos, como centros logísticos y centros de intercambio entre el sector automoción y el sector aeronáutico, ejercen un papel importante. En los aeropuertos trabaja mucha gente y para mantenerlos abiertos hay que destinar muchos medios humanos y recursos económicos. Y muchos aeropuertos tienen un horario de funcionamiento. Un horario de funcionamiento que cierran por la noche, por ejemplo, el de Bilbao, el de Donosti, el de Vitoria lo han vuelto a abrir H24, abre 24 horas, pero hasta hace poco tiempo estaba cerrado durante el día. Entonces, son grandes instalaciones que requieren grandes recursos humanos y económicos para funcionar y es un factor limitativo dentro de esa cadena, ¿vale? Como dice la propia noticia, en 32 ocasiones ha habido que abrir de emergencia o de urgencia un aeropuerto para poder atender una aeronave que venía con un órgano, ¿vale? En el caso de estas aeronaves no tripuladas, no tenemos esa limitación. ¿Por qué? Porque no hay la obligación de usar una infraestructura aeronáutica certificada. No hace falta. No hace falta, ¿vale? Componer una pequeña infraestructura en la azotea o incluso en las estructuras existentes, por ejemplo, en el Hospital de Cruces, que tiene un helipuerto bien chulo, con usar esa infraestructura de manera ocasional nos valdría. Entonces, ese factor limitativo de la disponibilidad también de esas infraestructuras no lo tenemos, ¿vale? Es más, esto que estamos proponiendo ya se ha aprobado a nivel intelectual, digamos, en Maryland, en Estados Unidos, y se ha llevado a cabo, y bueno, de hecho se ha hecho un proyecto en el que hay viabilidad técnica para llevar a cabo este tipo de transportes de órganos, y bueno, pues hay un estudio científico que demuestra la posibilidad de llevarlo a cabo. Técnicamente y dentro de lo que supone pues, toda la cadena logística sanitaria. ¿Vale? Existen otro tipo de proyectos más ligados, por ejemplo, como este, al tercer mundo, en Uganda o en Ruanda. Hay ya un servicio de traslado de sangre, ¿vale?, en lugares remotos y bueno, pues se iba utilizando. ¿Qué diferencia hay entre estos drones y el dron que propone Osasun Drone? Pues es muy patente. Esto es un avión
y esto es un multicóptero, ¿vale? Luego hablaremos de ello, pero las diferencias fundamentales es que un avión puede llegar mucho más lejos, abarca mucho más espacio, pero necesita una pequeña infraestructura y de ahí que esta empresa, Zipline, haya desarrollado un sistema de suelta mediante paracaídas de la carga que transporta. ¿Vale? No necesitan aterrizar para soltar la carga que transportan y el avión vuelve a su base. ¿Vale? Ese no es el concepto que pretende Sasundrón, porque Sasundrón es un traslado punto a punto de despegue y aterrizaje, ¿vale? Y un servicio punto a punto de manera permanente, ¿eh? Y a disposición de los usuarios. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, es una compañía que está haciendo ese servicio y que está valorada, ¿vale? En 1.200 millones de dólares. ¿Vale? O sea, fijaros, hay mucho negocio y hay mucho mercado. Y ya en España, SEAT, y por eso hablaba de los problemas logísticos los que tienen las grandes cadenas de montaje, ha desarrollado y lo tiene en operativo en Martorell un sistema de traslado de una serie de componentes entre diferentes partes de la cadena. ¿Vale? Si veis esto y veis aquello, le veis cierta similitud, ¿no? Es decir, es muy, muy, muy parecido aplicado a otro sector. ¿Vale? Nosotros llevamos con los Sasundrón bastante más tiempo de lo que lleva SEAT con su historia. ¿Vale? A nivel conceptual, a nivel gráfico y a nivel de pruebas llevamos ya mucho tiempo. ¿Vale? Hoy es un poco la apuesta de largo, pero bueno, aquí hay mucho trabajo por detrás y lo que os decimos, ¿no? Pues fuimos la primera empresa operadora en 2014 y desde entonces, pues desde 2015 llevamos con esta historia. ¿Vale? Perfectamente madurada. Si una empresa como SEAT hace este traslado de componentes es porque le renta en costes y en una serie de beneficios pues le supone ventajas. ¿Nuestra solución? Bueno, pues Sasundrón. ¿Despegamos? Vale, el cacharro vuela. Y eso es importante para una aeronave. ¿Vale? Es importante porque... Es importante porque no os venimos a contar una película ni un proyecto de ciencia ficción. Es decir, si pudiéramos salir al patio de fuera y pudiéramos volarlo, legislativamente no podemos, pero si podríamos volarlo veríais que vuela. Que vuela y tenemos capacidad de trasladar algo que podéis meter ahí, el teléfono móvil de cualquiera de vosotros, con seguridad podríamos trasladarlo desde esta playa, por ejemplo, hasta la playa de La Concha. ¿Vale? Una distancia pues, relativamente cercana. Ya veremos un poco hablando de distancias y de posibles ejemplos, pero es una cosa real, es una cosa que vuela. ¿Vale? No estamos vendiendo ciencia ficción, sino es un proyecto que funciona. ¿Vale? Esta es nuestra solución. ¿De acuerdo? Bueno, una herramienta. Considerad al dron como una nueva herramienta. Los coches son herramientas en todo lo que tiene que ver con las cadenas logísticas. El transporte por carretera. Los drones y el transporte aéreo van a ser las nuevas herramientas de esa logística. ¿Vale? Y creemos que Sasundrón tiene mucho que decir en esa cadena. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de estos conceptos. Permite una adaptación flexible. No necesita infraestructuras aeroportuarias certificadas, no las necesita. Poco espacio. No necesita personal que cuide de esa infraestructura. ¿Eh? Eso le aporta mucha flexibilidad. Y luego, dependiendo del tipo de modelo de transporte que queramos hacer, habrá que hacer un estudio particularizado para cada zona, como veréis. Un ahorro de tiempos, como veréis también. Es decir, el transporte aéreo se mueve por el espacio aéreo y a las velocidades a las que se manejan estos drones, que no son muy altas, ¿vale? Por ejemplo, a 40 km por hora, 45 o 50 km por hora, que es una velocidad muy razonable de vuelo de cruce de estos drones, en línea recta y por el aire, el tiempo, lógicamente, pues es muchísimo menor que el tiempo de transporte o de traslado por carretera de este tipo de equipos. Y un ahorro de costes, ¿vale? Derivado pues, de la flexibilidad, del ahorro de tiempos y de la no obligatoriedad de que haya una persona permanentemente pilotándolo, sino que pueden ser procesos automatizados y regulares, ¿vale? Que puedan pilotar de manera autónoma estos equipos. ¿De acuerdo? Automatización, prevención, ¿vale? Y mayor control de los procesos. Se sabe cuándo sale y se sabe cuándo llega. ¿Vale? Y con muy pocos segundos de diferencia y se puede tener monitorizado continuamente el órgano, la muestra o lo que se quiera llevar. Eso al gestor le aporta pues, mucha información
mucha información que luego puede meter en sus cadenas, hablando del IoT y todo este tipo de información que es muy útil para todos los procesos logísticos. Y luego un ahorro en emisiones contaminantes, un beneficio para la sociedad. Estos drones se mueven con motores eléctricos alimentados por baterías eléctricas y bueno, pues van un poco a la par del paradigma del coche eléctrico, ¿vale? Pues que poco a poco se está introduciendo, pero que no está implantado de manera masiva aún. Los drones sí, no hay ningún tipo de emisión contaminante. Luego sustituimos unos coches contaminantes por equipos que son limpios 100% y que en el entorno en el que se van a mover, que generalmente puede ser el urbano, pues pueden aportar mucho valor a todo el tema de las Green Capital o de las ciudades verdes. ¿Vale? Bueno, nuestra solución, lo que hay aquí, funciona y puede funcionar para el corto y el medio alcance, medio radio. No estamos hablando de distancias brutales, no estamos hablando de trasladar sangre de una zona remota a otra a cientos de kilómetros de distancia, que se podría hacer con otros tipos de drones, sino que nuestra solución es esta. Vamos a empezar pasito a pasito y lógicamente tiene muchísima proyección, porque al fin y al cabo son drones y son adaptables a unos usos u otros. Y en este caso, este equipo tiene un radio corto o medio. Radio corto o medio, hablando de las distancias. Perfectamente y técnicamente, este dron puede volar a 5 kilómetros de distancia desde el punto de operación, 5 kilómetros, que es una distancia muy razonable para un entorno urbano y en línea recta. ¿Vale? Ya veremos algún ejemplo. Y bueno, pues es un poco la herramienta y empezamos por ahí. Antes de empezar a abarcar grandes distancias, que quizás sean las distancias óptimas para el transporte de órganos, pero creemos que sí que en el traslado de muestras interhospitalarias o intrahospitalarias tiene esa posibilidad. ¿Vale? Es más, en entornos congestionados o saturados de tráfico, donde un medio rodado tiene capacidad de desplazarse por las carreteras, pero se va a encontrar con tráfico. ¿Vale? Los drones en espacio aéreo no se deberían de encontrar con tráfico, luego esa variable la descartamos inmediatamente. Y luego también se pueden plantear este tipo de desplazamientos en centros en los cuales se tengan ciertas barreras físicas o naturales. Por ejemplo, pues un centro hospitalario que tiene un río entre medias y hay un puente peatonal, pero que no hay un transporte por carretera. Bueno, pues esa pequeña distancia, que a la vista pues pueden ser 200, 300, 400 metros, es perfectamente salvable. Y hay casos de estudio que demuestran pues, que es muy viable. Ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? De lo que estamos hablando. El Hospital Universitario de Álava, o de Áraba, que está en Vitoria, compuesto por dos centros, Santiago y Txagorritxu, no están a mucha distancia el uno del otro. A pesar de que así no lo parezca, si vamos a nivel de suelo y a distancia de caminante o a distancia de coche. ¿Vale? ¿Cuánto se tarda en ir en coche de uno al otro? Bueno, pues Google, que para esto es una herramienta muy eficaz y en cada momento te da la distancia y el tiempo, que es lo importante, en llegar real, porque ahí está metido el tráfico, depende del día, puedes tener más o menos tráfico, bueno, pues una media de 15 minutos, ¿vale? 15 minutos. 15 minutos que a vuelo de dron, vamos a ver lo que tarda, ¿vale? Y sin más que hacer una simple regla de tres sencilla, pero a vuelo de dron, pues no sería más que esto, ¿vale? Es una visión, el motor del ordenador le cuesta, pero bueno, sería básicamente esto. A una altura de 50 o 60 metros por encima de los edificios tendríamos capacidad de volar. Nosotros estamos acostumbrados a ver no las ciudades, pero sí el entorno a esa altura y pensamos en esas dimensiones y en esas magnitudes. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en línea recta, que es la distancia en la que se mueve el dron, tenemos 2 kilómetros de distancia en línea recta, ¿vale? Y a una velocidad normal de 40 kilómetros por hora sin ir muy rápido, ese dron tiene la capacidad de desplazarse en 3 minutos de un punto a otro. 3 minutos, si es que es nada, ¿vale? Es nada. Y establecer un transporte regular, con uno, con dos o con 10 drones, depende un poco de la intensidad de carga que se quiera generar, se puede establecer un puente aéreo. ¿Vale? Salvando las distancias entre el puente aéreo de Madrid y Barcelona, pues un puente aéreo entre 2 hospitales o entre 2 centros. ¿Vale? Otro ejemplo, por ejemplo.
Otro ejemplo, en Vizcaya, en Baracaldo, el Hospital de Cruces y el Hospital de San Eloy. ¿Vale? Y hablando antes, el Hospital de San Eloy no tiene laboratorio y todas sus muestras son trasladadas al Hospital de Cruces. ¿Vale? Bueno, no sabemos, yo personalmente no sé cómo está organizado ese traslado o ese transporte, entiendo que será por carretera. Bueno, pues un vehículo tarda 10 minutos en desplazarse, si la cosa va bien y no hay demasiado tráfico, porque veis aquí que la situación pues, no establece demasiado tráfico ni puntos rojos, pero se podría ir perfectamente al cuarto de hora. ¿Vale? El dron, una distancia incluso menor que la que tienen los centros de Vitoria, 1,8 kilómetros, prácticamente desde la azotea de uno se verá el otro, todo es a la vista, ¿vale? El ahorro de tiempo pues, de 10 minutos a 2,5 kilómetros, hablando de una velocidad media muy, 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 muy asumible por este tipo de equipos. ¿Vale? Pensando en otro tipo de transporte, ya no interhospitalario, sino intrahospitalario. ¿Vale? Los diferentes pabellones que hay en el Hospital de Basurto. Entre pabellones establecer una dinámica de transporte de los útiles que sean necesarios para el funcionamiento normal del hospital. ¿Vale? Es perfectamente razonable, ¿vale? Razonable a nivel técnico y veremos si razonable a nivel legal, ¿vale? Bueno, este es el dron, o sea, es un dron y ya os digo que en cualquier momento, no aquí porque no podemos, pero si queréis una demostración en vuelo, pues estamos abiertos y a demostrar las capacidades del sistema. Limitaciones, bueno, tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes o limitaciones. ¿Vale? La carga a transportar está limitada por este dron. Podríamos ir a drones más grandes o drones más pequeños en función de lo que es, qué es lo que se quiera trasladar, la intensidad de ese traslado y, bueno, y el número de veces que se quiera trasladar esa carga. Pero bueno, la carga de pago, que es la carga transportable por este dron, son 6 kilos. Y 6 kilos pues dan para transportar cosas. La distancia de operación ya hemos dicho que son de 5 kilómetros. Bueno, pues dentro de los casos que hemos evaluado, entra perfectamente dentro de su radio de acción, incluso podríamos plantear otra serie de casos. Y luego tenemos la limitación de la legislación. ¿Vale? Y veremos, posteriormente Borja nos explicará cuáles son las limitaciones que plantea la legislación y qué posibilidades hay. ¿Vale? Pero el núcleo urbano genera una serie de problemas. ¿Vale? Y el hecho de estar en las cercanías de los aeropuertos, eso que se llama espacio controlado, pues también genera una serie de problemas. No son negativas totales, no son negativas totales, ya lo veremos, pero hay que adaptar esa operativa a esos escenarios concretos. ¿De acuerdo? Y la no necesidad de utilizar infraestructuras aeroportuarias como tal. ¿Vale? Necesitaría un dron puerto. ¿Un dron puerto qué es? Pues es una superficie libre de obstáculos relativamente pequeña, 3x4 metros, 5x5 metros, en una azotea, en una cubierta de un edificio, de un hospital, y ese sería su base de operaciones, no tendría ningún problema. Ahora mismo, Volocopter, que es una compañía alemana que está empezando con el transporte de personas mediante drones, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar de ello en Dubái, en Tokio, en diferentes sitios. Ahora mismo Volocopter ha diseñado el Voloport, ¿vale? Y los asistentes a la feria de Singapur van a tener oportunidad de entrar en el Voloport, que es la infraestructura a modo de terminal VIP para los adinerados que puedan usar ese servicio para subir y bajarse de ese aerotaxi. ¿Vale? Fijaros que estamos ya pensando en el transporte y traslado de personas y es real, están haciendo ya pruebas, ¿vale? Pruebas reales y supervisadas por la administración, como veremos. ¿Vale? La actualidad, ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo a nivel real? ¿Vale? En Suiza, en Zurich, existe, ¿vale?, este proyecto de Swissport, fijaos, traslado de muestras, ¿vale?, interhospitalarias, healthcare services. ¿Vale? Han tenido problemas porque una vez que lo pusieron en marcha han detectado una serie de pegas, de limitaciones, han tenido accidentes y entonces todo eso, lógicamente, no es de hoy para mañana, pero es una línea de trabajo muy importante que hay que limar, y que hay que reprogramar y ajustar, pero es una herramienta que se está usando. Innovación, ¿vale? Dentro de Europa existe, y Borja también lo comentará,
un grupo conjunto de trabajo entre las diferentes administraciones de diferentes países, de científicos y de pensadores aeronáuticos, ¿vale? Compañeros míos, englobados dentro de SESAR. SESAR es ese organismo que se está encargando de gestionar, de dirigir y de probar o de disponer de los escenarios de prueba de este tipo de conceptos, ¿vale? Y dentro de ese tipo de conceptos está el U-Space, ¿vale? El U-Space. La aviación se está volcando con esto. La hoja de ruta está establecida. En el Golfo de Finlandia se están haciendo pruebas y Volocopter ha sido una de las pruebas de todo ese escenario. Se están haciendo pruebas, supervisadas, ya digo, por las administraciones aeronáuticas, ¿vale? Que son las garantes de que este mundo, este sector de la aviación, se haga como se tiene que hacer, con las medidas de seguridad y con las medidas que hay que tomarlas, ¿vale? Y luego Borja os enseñará un vídeo, no voy a anticiparme a él, lo tengo yo también aquí, pero luego os lo va a enseñar Borja, porque es muy esclarecedor, ya lo veréis, ¿vale? De qué es lo que vendrá. Entonces, bueno, esta es mi parte. Si tenéis cualquier consideración técnica, si queréis luego establecemos un foro de debate o de preguntas cuando acabe Borja y tengáis ya todo un poco más estructurado, ¿eh? Y doy paso a Borja. Para ver esto ahí. Lo que quieras. Bueno, buenos días. Me llamo Borja Sánchez, como me ha presentado mi compañero Ander. Bueno, en principio, pedir disculpas porque iba a venir a Sierra Urrutia, que es nuestro experto en legislación aérea, incluso ha estado en las mesas a la hora de crear el Real Decreto, que es con el que se legisla hoy en día el tema del dron aquí. Y bueno, pues he venido yo, que como hubiera dicho, yo soy más técnico, soy ingeniero informático también, entonces me dedico más al tema de gestionar los drones, de pilotarlos y de andar. Bueno, yo soy miembro de la Ertzaintza, soy piloto de helicóptero de rescate y vigilancia y llevamos el tema de los drones también. Entonces, venimos un poquito a todo lo que ha contado Ander, está muy bien, técnicamente es increíble y es un proyecto muy, muy interesante, pero sí es verdad que hoy en día a nivel de legislación está muy, muy acotado. O sea, básicamente venimos a hacer un poquito de malos, ¿verdad? Hoy en día se lleva el tema de la legislación, es el Real Decreto 1036/2017. Existía antiguamente otro, que era un poquito cajón desastre cuando se crearon los drones. Era un poquito, pues eso, como no sabían hacia dónde van a ir y tal, pues era un poco más abierto, se podía volar en entorno, no aéreo, pero sí espacio de ciudades, etc. Pero luego se vio que esto empezó a ser un poquito más complicado, mucha gente compraba y es verdad que, como podéis saber, como ha explicado Ander, las posibilidades son infinitas. Entonces, se tuvieron que blindar y crearon este Real Decreto que engloba un poquito la legislación, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Este es el Real Decreto, básicamente, del 15 de diciembre, que regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto y se modifica el Real Decreto que estaba antes, ¿vale? Del Reglamento Aéreo y Disposiciones Operativas Comunes para los Servicios y Procedimientos de Navegación Aérea. Bueno, básicamente no voy a decir todo el Real Decreto, son 68 hojas de derecho que entiendo que nos interesan, pero sería muy aburrido. Entonces, nos hemos centrado un poquito en las tres inconvenientes más grandes que podemos ver en el tema este de OSA su dron. Y la segunda parte sería un poquito las compatibilidades y futuros, como ha dicho, pues vuelos experimentales, U-Space y a hoy en día cómo podríamos hacer esos vuelos para poder probar si son efectivos, no son efectivos, si son interesantes para Osakidecha o para transportar órganos o transportar diferentes materiales a los campos que necesitamos. Y pues vamos a centrarnos un poquito en ello. Primero, los inconvenientes legales más importantes serían vuelo en CTR, infraestructuras críticas. Ahora explico qué es el CTR, porque en este mundo se habla muy así con estas abreviaturas aeronáuticas, vale, CTR, entiendo que mucha gente no entenderá ni sabrá qué es el CTR, pues es básicamente el espacio aerocontrolado que tenemos aquí en Euskadi con las diferentes torres y demás. Tenemos que entender que el espacio aéreo no es, la legislación del espacio aéreo aquí en España es militar. Y los militares lo tienen derivado a Fomento y Fomento tiene sus diferentes órganos que son los que dirigen el espacio aéreo, tanto SENASA como AESA, como los diferentes aeropuertos, ¿vale?
Tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Nadie puede dar una autorización que no sea AESA o SENASA para poder volar un dron en un espacio aéreo controlado, porque esto es una cosa que mucha gente cree que puede ser así, que cualquier alcalde, por ejemplo, de Donosti, que es una ciudad grande y tiene un cierto poder, ¿no? Pues decir, oye, pues quiero que se graben las regatas, por ejemplo, ¿no? Pues él no tiene poder para poder hacer eso. Hay que pedírselo directamente a ESA, ¿vale? Las infraestructuras críticas, básicamente las que todos nos podemos imaginar, ¿verdad? Pues aeropuertos, evidentemente, hospitales grandes que tengan pues gran afluencia de personas, y, bueno, más o menos se intuyen, ¿verdad? Y luego, pues lo que he dicho, las compatibilidades, cada vez que explico un poquito el centro, el CTR y tal, pues explicaremos cómo se pueden. Hoy en día, qué está autorizado a hacer y qué no, ¿vale? Pues bueno, CTR, infraestructuras críticas, desde el artículo 20 hasta el 32, están esta prohibición, restricción del espacio aéreo controlado, imposibilidad de sobrevolar áreas restringidas. ¿Vale? ¿Por qué son tantos artículos? Vale, esto tiene su truco, ¿vale? Porque podríamos ponerle un artículo que está prohibido volar dentro del CTR o áreas restringidas, pero realmente en todos esos artículos aparece cómo poder, entre comillas, saltarnos esa reglamentación que existe, pues, para vuelos experimentales u otra clase de vuelos. No obstante, vamos a explicar un poquito CTR para que nos demos cuenta de la dimensión que tiene el CTR y por qué estamos hablando de esto y es tan importante y tan difícil de poder tener una autorización o sacar o volar en el espacio aéreo, sobre todo en Euskadi, porque, por ejemplo, este es el CTR de Bilbao, ¿vale? Que como pueden ver es esta especie de bocina que sale desde el Castro Urdiales, que es punto de notificación Whisky. Todo esto está Munguía, entra casi Guernica, como veis, Yurreta ahí a la derecha abajo. Entonces, todo esto es el CTR, para que nos pueda quedar en la cabeza sería el control de Tower, ¿verdad? El control de la torre. Todo esto controla la torre. Entonces está prohibido, por ejemplo, volar en este espacio aéreo controlado, ¿vale? Entonces, por eso digo que es muy difícil, porque normalmente los hospitales grandes, los que tienen el laboratorio y tal, están ubicados pues en Bilbao, que ya veis ahí donde está, centro de Bilbao, que es Sierra 1, estaría ahí dentro. Entonces, es imposible volar dentro de ese espacio aéreo controlado, que sería el CTR. Por eso es un inconveniente muy grande, ¿no? Para este tipo de vuelos. Y este es uno más general, es de Euskadi, para que nos hagamos una idea de qué tamaño tiene el espacio aéreo controlado aquí en Euskadi. Ya veis que es como la bocinita esta, el tema de Bilbao, que llegaría hasta el enlace de la AP1, que es Málzaga, entre Ibar y Ermua. O sea, que miren si es largo, si no, hasta dónde se podría volar. Y luego el tema de Donosti, por ejemplo, está cortado por el tema de Francia, porque de momento nosotros tenemos otra legislación. Los franceses tienen una legislación diferente a la española, de momento. Luego, como ha comentado Ander, el tema de viene Europa, entonces viene con unas ideas bastante innovadoras y nuevas, entonces la idea es unificar todo para que se pudiera ver. Pero no obstante, ya ven que es el medio quesito ese, bueno, un poquito más, tres cuartos de queso ese, entonces todo dentro de ese espacio aéreo no se podría volar, que como veis, coge Donosti, la gran urbe, y casi llegaría hasta Zarauz. Entonces, pues también hacer el vuelo complicado. Y el ejemplo que ha puesto aquí mi compañero Ander, que es el de Vitoria, poder volar desde un hospital de Santiago, creo que es hasta Txagorritxu, pues básicamente queda imposibilitado por esos artículos, porque ya veis el CTR de Vitoria, dónde está el aeropuerto, dónde está la ciudad de Vitoria, y queda justo en el, bueno, no en el centro, pero en la esquineja esa que está dentro de CTR, entonces imposibilita el vuelo legal, sin impedimento legal para este tipo de vuelos. Pero, como ya he comentado antes, tantos artículos, pues tiene su truco, porque hoy en día, para poder volar dentro del CTR, podemos hacer diferentes cositas. Estamos siempre hablando de hoy en día, ¿vale? Sería pedir una autorización a ESA para la realización de las operaciones. ¿Es tan sencillo? No es tan sencillo. Tenemos que darnos cuenta de que los drones no son unos juguetes, que todos creemos que igual se lo podemos comprar a nuestro hijo de 6 años en el Media Market por 1.000 euros. Esto veis aquí es un poquito más, pero un dron más pequeño que puedes encontrar por 1.500 euros en Media Market también es un dron y está prohibido volar en estos espacios. Entonces, tenemos que tener claro que esto no es un juguete, ¿vale? Que esto es un trabajo, está invertido, como bien ha dicho mi compañero, un montón de millones en estos temas y en este caso, más aún, ¿por qué? Porque llevamos, pues, no sé, un corazón ahí dentro o
material bastante sensible, entonces no se debería ni de perder. Entonces, tener claro que nos tiene que entrar a la cabeza que no es un juguete, por eso existe esta legislación. Mucha gente igual pensará que no sé, la legislación está ahí, pues no sé, pues por estar, y no, tiene un sentido, ¿vale? Que es protegerse, porque claro, cualquier persona no puede coger estos temas. Vamos a ver, para pedir una autorización a ESA para realización de las operaciones, cualquier persona, cualquier operadora, cualquier empresa, no está capacitada para ello. Tiene que tener una serie de requisitos, básicamente ser seria, ¿vale? Porque no puede cualquier persona coger y volar un trasto de estos con algo tan sensible dentro, ¿vale? Lo dicho, pues necesitas un certificado de vulnerabilidad para empezar, pues como los coches, ¿no? El certificado de conducción, pues esto sería igual. Y un estudio de seguridad que tienes que presentarlo a ESA. Y esto es muy importante porque el estudio de seguridad puede ser desde 20 a 50 páginas. Porque según el entorno aeroportuario, o sea, el entorno del CTR que vueles, pues puede estar más cerca del aeropuerto, más lejos, sobrevolar Bilbao. No es lo mismo que ir de Guernica a Bermeo, por ejemplo. Y etc. Entonces, el estudio de seguridad es tan importante que tienes que poner los puntos de vuelo, sistema de reducción de impactos, es muy importante. Aquí le veis este aparato tan bonito. Pues, por ejemplo, en el estudio de seguridad, pues seguramente los ingenieros que están allí en AESA te pedirían que llevase un paracaídas para reducción de impacto, porque, claro, no estamos exentos de que esto falle también, lógicamente. Puede pasarle cualquier cosa hoy en día. Bueno, luego hablaremos lo del U-Space, pero claro, por eso, como ha comentado, hay gente haciendo pruebas, un montón de cosas, porque le pega un pájaro, tiene un impacto, un fallo, directamente se cae y estamos perdiendo. Por ejemplo, pues es un paracaídas, pues para que no le hagamos una avería al que puede estar abajo o a cualquier objeto que tengamos abajo. Y bueno, una serie de condiciones bastante más grandes, pero ya les digo que puede ser desde 15 a 50 hojas. Entonces, pues bueno, según el entorno en que volemos. Y luego, pues, que tengas unas condiciones de meteorológicas óptimas en un momento en que no haya una afluencia de tráfico, por ejemplo, para la torre muy grande. Siempre habría que comunicar con torre y una serie de requisitos que entraña el sistema, el estudio de seguridad para poder realizar esos vuelos. Y también existe otra manera de poder hacerlo para, por ejemplo, hacer las pruebas y que vea que es factible o no es factible, que es el vuelo experimental, que, como ha comentado, ya se está haciendo vuelos experimentales, que también es lo mismo arriba, hay que presentar un estudio de seguridad CTC, pero bueno, ya habría que limitar zonas que se vaya a sobrevolar y cerciorarse que no tienes interferencias ilícitas, que no te puedan robar el dron, claro, porque esto es como todo. Vemos un campo muy pequeño, pero esto abarca un campo enorme. Desde robos de dron, y si llevas algo interesante, pues imagínese, ¿no? Como el tema de Amazon que andan diciendo ahí en Estados Unidos. Por ejemplo, Amazon presentó el proyecto que podían hacer el cargo y llevar paquetes con un dron a las zonas más así. Pero están ahí barajando porque, claro, tanto se puede montar esto como se puede quitar. Me refiero, se puede interferir y se puede robar el dron tranquilamente. Entonces, todavía estamos en un punto en el que se abre mucho el campo y, como bien ha dicho, el U-Space y el CSAR traen esos temas que están la gente de los ingenieros en Europa y tal, pensando cómo puedes hacer esas cosas sin que te roben el dron, sin que tengamos problemas de pájaros y poder coordinar todo. Entonces, por eso. Pero bueno, entiendo que el vuelo experimental, pues más o menos es como poner una autorización, pero un poquito más arduo. Y también puedes poner la excusa, pues que vais a experimentar, pues un pase. Yo, por ejemplo, en el CTR hoy en día sería muy complicado hacer un vuelo de aquí, de Donosti, hasta Bilbao, por ejemplo, ¿no? Porque las montañas son muy altas, la autopista, pues igual no se podría tocar. Pero, por ejemplo, Basurto, que a mí, yo soy vizcaíno y Basurto, que me queda un poquito más cerca, hay pabellones, diferentes pabellones. Entonces, pues, por ejemplo, en un vuelo experimental o con una autorización ya arreglada que va a ser de dos puntos, que siempre van a ser más o menos lo mismo y siempre teniendo un sitio donde no haya gente, no haya aglomeraciones de gente o no pase infraestructuras un poquito críticas para el hospital o lo que sea, pues se podría hacer una autorización, pedir una autorización de ESA, pues, por ejemplo, o un vuelo experimental, para poder hacer esas pruebas de que si son más rápidas, menos rápidas, si interesa, si no interesa, que como ha comentado, en principio el día de mañana serán a muy larga distancia, pero hoy en día se pueden hacer más cortitas. Y si un trayecto de 2 kilómetros lo haces en 3 minutos, imagínense, pues, de 500 metros entre un pabellón y otro, que muchas veces tienes que andar corriendo o no se puede andar corriendo, hay que andar un poco así, con esto lo harías pues, en 30 segundos, ¿verdad? Bueno, y luego está el artículo 44, que eso nos viene un poquito a nosotros, que en el artículo 44 son
grandes catástrofes o cosas ya de emergencia, de estados de emergencia, ¿vale? A nosotros, por el 44, alguna vez nos han activado, que es el BZ, que todos sabemos qué es, aquí es la autoridad del Gobierno Vasco de emergencias, ¿verdad? Y nos puede activar. Entonces, no necesitamos tanta autoridad, o sea, no necesitas una autorización de esa no es un vuelo experimental, sino cogemos y lo hacemos directamente, ya puede ser, en una aglomeración de gente que haya pasado algo, o si no, pues también se me ocurre ahora, con todo lo que ha estado hablando, por ejemplo, el G7 que nos ha tocado hace poquito, había diferentes campañas, hospitales de campaña. Entonces, si en un momento dado, ya hablando del tema este, las carreteras supuestamente iban a estar colapsadas hasta 20 kilómetros y no hay manera de acceder a esos hospitales de campaña que se habían previsto para cualquier incidencia que pudiera tener la carretera, tantas horas paradas y tal, la gente si le da sícopes o lo que sea, pues podrían llevar un material en torno en el artículo 47 metiéndose, tornándolo ahí, ¿vale? En el artículo 44, perdón. Y entonces podrías llevar cualquier objeto que necesite a esos hospitales de campaña, desde el hospital central, que puede ser el de Donosti, pues en 3 minutos. Y ya tendrías allí, no tienes que colarte por ningún lado, ni sirenas, ni absolutamente nada. Siempre amparados en el artículo 44, pero siempre en estado de emergencia, ¿vale? Luego, las aglomeraciones de personas y edificios. Pues esta es una foto que seguramente es de un dron, que seguramente será de antes de la legislación, quiero pensar, ¿vale? Y es el... Como veis, es el Guggenheim, ¿vale? Está por la ría sacado y tal. Bueno, un poquito de cuidado ha tenido, ¿vale? Encima de la ría y tal. Pero está sacada de internet, ¿vale? Entonces, esto completamente prohibido hoy en día. ¿Por qué? Porque el Real Decreto prohíbe el vuelo en aglomeraciones de personas y vuelos por encima de edificios o ciudades. Normalmente, todos los hospitales así grandes que pueden tener laboratorio, o en este caso, si estamos hablando de órganos, pues son los hospitales grandes, como aquí el de Donosti, Txagorritxu o Cruces mismamente, ¿no? Entonces, ya nos metemos en otro artículo que estamos violando, porque estamos sobrevolando, pues eso, aglomeraciones de personas igual no, porque dices, bueno, pues puedo meterme por la ría, pero sí, edificios vas a tener que pasar, sí o sí. Entonces, este es un impedimento muy grande a la hora de hacer esto, si queremos hacer un traslado de órganos, por ejemplo, de hospital a hospital, porque como están además en el centro de las ciudades, un poquito alejadas, pero siempre en entorno urbano, pues la verdad es que se tercia muy complicado. Pero lo mismo que antes. ¿Cómo podemos llegar a hacerlo hoy en día, siempre hoy en día? Pues pidiendo una autorización a esa, básicamente es una copia de la anterior, porque todo viene en torno a definir eso, tanto una autorización a esa o vuelos experimentales, o el artículo 44, que en este caso pues solo lo pueden hacer las fuerzas agencias de seguridad del Estado, o creo que eso aquí dicho también, pero siempre amparado por alguien con nosotros, o si se podría hacer un contrato o lo que sea, pero bueno, eso ahí ya no puedo meterme. Y lo dicho, vuelos experimentales, autorización de ESA y artículo 44 para poder llegar a hacer el vuelo sobre aglomeraciones y ciudades. Luego está esta, que es transportar objetos con el dron. El Real Decreto prohíbe el transporte con objetos de dron. Esto hay que cogerlo un poquito con los dedos, porque expresamente también dice que hay objetos que pueden ser peligrosos, ¿verdad? Como en los camiones. Mercancías peligrosas, ¿verdad? Según lo que vaya a transportar, también está prohibido, claro, porque una cosa es que transporte un órgano que no sé en qué categoría podríamos meterlo, pero sí es muy importante, por ejemplo, como ha comentado, si se van a trasladar material quirúrgico o tal, pues ya sería un material más peligroso, entonces habría que mirarlo y ya entramos en otra legislación que nadie tiene que ver con el Real Decreto, sino ya con materias peligrosas. Por eso el Real Decreto dice que prohíbe completamente ese tipo de cargo, ¿vale? Aquí, como veis, hay un vuelo con el de correos. Bueno, este es un dibujito, pero veis el de correos que seguramente habéis visto en la tele el año pasado, o no sé si hace 2 años, que Correos quería hacer, de hecho, ha hecho las pruebas, quería hacer pues transportar cartas a entornos que están aislados, ¿verdad? Esa idea tenía. Y lo hizo en un vuelo experimental, directamente pedir autorización a ESA y Correos, como es una entidad pública, pues también la conexión, como puede ser igual más sencilla, pidió, lo hizo y de hecho creo que salió satisfactoriamente porque pudo llevar pues cartas o paquetes a zonas rurales que están muy aisladas. Pero
como siempre, es mucho más sencillo hacer eso porque estamos hablando de un pueblecito que hay cuatro casas y está muy cerrada, creo que en Asturias fue además, que está muy aislada de todo lo demás. Prácticamente igual tenemos una carretera de gravilla o poco más. Entonces, es muy sencillo pedir una autorización esa porque no estás cruzando ni un espacio aéreo seguramente de CTR, como hemos hablado antes, no estamos pasando ciudades, no estamos pasando aglomeraciones de personas, entonces es mucho más sencillo poder pedir una autorización, siempre hablando hoy en día, ¿vale? Para poder hacer esto, idem de idem, lo mismo, la autorización de AESA para realizar las operaciones y un vuelo experimental, o si no, artículo 44, que también podría ser, pues esas se quedan muy aisladas, ¿verdad? Y algunas veces se ha hecho con helicóptero poder llevar la comida incluso a los animales, pues en este caso si son cositas más pequeñas y la gente ahí lo necesita, pues amparándonos en el artículo 34, que es estado de emergencia, pues se podría llevar, no sé si comida o incluso un botiquín o bueno, cualquier cosa que se les pueda ocurrir para poder realizar. Básicamente estas son los tres puntos más importantes que chocan directamente con la legislación en el proyecto presentado, porque como ha comentado, Estados Unidos ha hecho una prueba, bueno, no sé si ha hecho una prueba o está en legislación, pero claro, Estados Unidos es otro país, ahí no nos podemos meter porque aquellos van a otra velocidad y tienen su legislación. ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer, o incluso pues como el de el tema este del avioncito este que echa la sangre y tal, pues puedes hacerlo en países que tienen menos infraestructura que podemos tener aquí en Euskadi, porque claro, aquí es que estamos llenos de autopistas, de casas, de hospitales, de ciudades, entonces se tuerce mucho más complicado el tema de poder trabajar ahora mismo regularmente haciendo este tipo de trabajos, pero sí que es verdad que para hacer pruebas o lo que sea, pues podríamos hacer. De hecho, lo que quiere hacer el Real Decreto este es blindarse. Es blindarse ante toda, como he comentado antes, toda la gente que puede llegar y venir, que cree que puede montar una empresa de drones, creyendo que esto es un juguete y poder hacer. Entonces, se blinda para que tengas tus autorizaciones y tal y cual. Entonces, pues que sea más serio todo esto, ¿verdad? E incluso para que vean cómo se está gestionando y vamos cara al futuro, tanto Europa y Eurospace, y ahora mismo el Real Decreto lo que está haciendo es dar un poquito más de manga, ir soltando poco a poco. Hasta ahora no tenía autorización para volar en CTR, pero desde hace un mes, el día 15 creo que del mes pasado, ya ESA sacó diferentes operadoras que están autorizadas para poder volar y hacer trabajos en CTR previa autorización y previo pedido. Pero ya ha sacado 21 empresas, creo que son, que esas ya tienen autorización, o sea que simplemente piden el estudio o piden lo que sea y directamente pueden hacerla. Hay otras empresas que no se han autorizado y que estarán en trámite y habrá algunas que están en trámite y que les darán o no pues la autorización. Pero para que vean un poquito cómo va abriendo la manga un poquito también en el tema del Real Decreto, para que esto va a futuro y los drones han venido aquí para quedarse, entonces está claro que tienen sus ventajas. Entonces, pues bueno, hay que ir abriendo un poquito la legislación, un poquito la manga, pero siempre con mucho criterio y con mucho cuidado para blindarnos y que no pase ninguna desgracia, porque evidentemente si es para grabar cualquier cosa, bien, pero claro, si va un corazón ahí dentro y nos estrellamos, vale, no se va a matar nada, ¿no? Como lo de antes, que por ejemplo el tema del avión este de Galicia, creo que has puesto, ¿verdad? Aparte de que no llega el tema, se han matado dos pilotos. Pues es una desgracia. Con este, pues bueno, matamos a una persona. Pero también, claro, la impunidad que da también verlo desde el otro lado, ¿no? Pues detrás de un ordenador, que puedo decir cualquier cosa, esto, ojo, pues igual muchas veces estoy hablando de empresas que no son tan serias, ¿verdad? Que podría ser un poquito de ver impunidad, porque yo mando, si se estrella el cacharro, pues no pasa absolutamente nada. Yo estoy en el suelo y si se pega, pues se pega, pero tiene es más complicado que todo eso, ¿verdad? Vale, os voy a poner el vídeo que antes iba a poneros antes, porque es que básicamente resume lo que es el futuro. No estoy hablando del año que viene, estoy hablando de lo que es el futuro, porque aquí, vamos, la legislación, esto sería un sueño, por eso se ha hecho en 3D y no es real, pero esto es lo que viene y a lo que vamos a ir, y a lo que quiere Drone by Drone, pues, llegar, entiendo. Y os lo pongo porque habla por sí mismo el vídeo. Thank you.
Vale, ahí lleva el dron, pues imagínese un botiquín o cualquier cosa, y él automáticamente está yendo hacia el hospital. Pero ven que delante tienen una grúa, entonces detecta y él automáticamente se va hacia otro lado. Ahí tenemos varios drones volando y una bandada de pájaros. Entonces detecta que por ahí no puede pasar, se va. Ahí viene un helicóptero de rescate que está aterrizando en alguna plaza porque tiene que evacuar a alguien y automáticamente se va para otro lado. El interface, él solo lo hace hasta llegar al hospital que le han programado. Llega, se para y la compañera se acerca a recoger lo que quiera. Vale, de esto no vamos a hablar porque esto ya... Es un helicóptero. Esto ya es otro rollo, que estamos hablando de un tema que se está haciendo para... En Dubái, seguramente habréis leído, era para hace 2 años y ahora es para el año que viene. Y el año que viene será para el siguiente porque todavía... es un tema que no... Que allí Dubái es otra legislación, aquellos hacen lo que les da... Los que el dinero les da la gana y... Pero también hay que tener mucho cuidado porque, claro, Airbus ha desarrollado este proyecto, pero hay que cogerlo muy con pinzas y hay que probarlo mucho antes de poder hacerlo. Y eso, hasta que llegue aquí, pues pasarán varios años. Pero bueno, básicamente el vídeo ha explicado todo lo que es, lo que quiere, a lo que va a llegar. Pero como habéis visto, la legislación, el Real Decreto, ahí ha violado 3 artículos que os he explicado porque ha violado alguno más. Por ejemplo, el que he comentado antes, Ander, que tiene que haber siempre un piloto detrás de estas cosas. No puede ser automático. Yo puedo programarle, porque existe la tecnología de poder programarle un punto de GPS y poder tirar hasta ahí, él solo automáticamente, sin que nadie ni lo vea. Pero eso está prohibido también en el Real Decreto. Entonces ahí, pues vamos... prácticamente ciudad, aglomeraciones y luego que no nos olvidemos que no solo es el dron el que se tiene que adaptar al US Space de Europa del año que viene, se tienen que adaptar todas las aeronaves de, por ejemplo, nosotros. Nuestro helicóptero prácticamente tiene 27 años y de Tetanaboy y estas cosas que tiene. Entonces hay que darse cuenta de que habría que implantar o habría que... Ya los nuevos tendrían que venir con estas cosas y el tema de los pájaros, pues claro, ¿cómo detecta un cacharrito de estos que hay una banda de pájaros? O en trabajos que nos han pasado, esto ya son cosas personales, trabajos que nos ha pasado, las gaviotas nos han atacado aquí en Donosti, sin ir más lejos. Literal, nos han atacado por el dron. Claro. Y yo estoy grabando y si cae el dron, pues lo tengo en un sitio seguro y me da igual. Pero claro, si llevas algo y te viene, claro, el cacharro no sabe que hay un pájaro o lo que sea. Entonces, pues es lo que ha dicho mi compañero, que desde el US Space están intentando sacar adelante todas estas tecnologías, estas maneras de poder no tener ningún problema con el dron para que pueda ser real el tema de transportar cualquier material de un hospital al otro. Como ha comentado, ¿la tecnología existe? Sí, sí existe. Existe hasta cierto punto, pero la legislación todavía, como siempre, pues va detrás, más que nada para blindarse. Y si luego pasa algo, pues para lavarse las manos, evidentemente. Pero bueno, básicamente... es todo eso y por mí ya hemos terminado. Si queréis alguna pregunta o cualquier cosa, pues aquí estamos los dos para responder. Si es legislación, pues para mí, si es técnico, para él. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Pues la próxima es una demostración en vuelo, ¿no? Desde el helipuerto de Cruces, por ejemplo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno... Yo no quiero estar, ¿eh? Bueno, ya veis que tiene cierta problemática a nivel legal, no lo escondemos y bueno, así se titula la ponencia. Posible técnicamente, y falta decir la coletilla, de legalmente, pues todavía está en cuestión. Pero es una línea de trabajo, es una ley de trabajo muy importante y hay entornos y hay escenarios en los que se está posibilitando el desarrollo de este tipo de herramientas. Eso es lo importante y es la información que os quede. El vídeo del US Space, Borja, ¿dentro de cuánto tiempo veremos eso? Por ejemplo, es una pregunta que viene a colación. Bueno, teóricamente Europa tenía intención de sacar el año que viene algo más legislativo para cada Estado miembro y que ellos se pudieran gestionar un poquito más, que no tenga que ser AESA o SENASA, que andan detrás de ellos, que tienen bastante con sus helicópteros y sus aviones. Querían para el año que viene sacar algo y tal, pero bueno, me imagino que tirará para adelante. Y el US Space, de hecho, se ha probado en... No sé dónde ha sido, aquí en España, en algún sitio, no sé, en Almería o así. Sí. En Almería se ha probado y ha funcionado, pero claro, también
estamos hablando de que ha habido 35 personas detrás monitorizándolo, se ha cerrado el espacio aéreo, no sé qué, o sea, pero sí es verdad que sus primeros pasitos los ha dado y los ha dado con cierta credibilidad y con cierto aire de solvencia. Entonces, pues por esa parte, sí. ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues no soy yo quien me aventure a decir. ¿Cuántos años? Mójate, una cifra. Pero sí es verdad que yo creo que en poquitos años vendrá, ¿eh? Yo creo que en poquitos años vendrá. Yo el otro día en la radio me preguntaron lo mismo, y por eso te lo pregunto a ti, Borja. Sí, mira, Y dije que 10 años me parecía mucho. Se están haciendo muchas pruebas y hay empresas muy potentes detrás de ellas. El que comenta Borja es un escenario dentro del U-Space que se llama el proyecto Domus, que lo supervisa AESA, y está Indra detrás de ello. Indra es una multinacional y es un gigante tecnológico, porque Indra trabaja mucho el ámbito del control de tráfico aéreo. Y entonces, todo lo que estamos viendo en este vídeo habla de automatización de ese control de tráfico, de que continuamente esté todo monitorizado y que todos los participantes del espacio aéreo estén interconectados. Esa inteligencia artificial, esa automatización, ¿no? Eso se está ensayando y se ha probado. Se ha probado con drones, se ha probado con diferentes elementos, con una inteligencia artificial que los gestiona, sin la necesidad de recurrir a los controladores o a las personas, que tenemos nuestras limitaciones para esto, ¿eh? Se está avanzando y ya se ha probado, ¿eh? O sea que, bueno, no... El famoso 5G, por ejemplo, o la aplicación, lo que es el siguiente escalafón en el tema de la gestión de datos y de transmisión de datos, que es el famoso 5G, va a ayudar a que esto vaya adelante, porque claro, esto tiene una transmisión de datos brutal y una interfaz entre y una comunicación entre helicóptero, avión, drones, no sé qué, brutal. Hoy en día es muy complicado, hay que hacerlo muy, muy cerradito, pero sí es verdad que el día que implanten el 5G puede dar espacio a que puedan trabajar todos un poquito más en más conjunto. Y claro, pero es como hemos dicho, ¿no? Hay gente que está pensando y tiene que mirar todo, porque según vayamos haciendo van a surgir problemas, van a surgir diferentes y van a surgir más aplicaciones. Pues como esta, puede surgir dentro de un par de años. Dices, ostras, pues si hago esto, ¿por qué no puedo hacer? No sé, mire, a mí se me ha surgido aquí la del tema de las campañas. De los hospitales de campaña. De campaña y tal. Muy interesante. Pero ahora mismo. Sí. Entonces, pues bueno, pues sí. Puede ser otra aplicación más. Entonces, cada vez que vayamos avanzando en la tecnología, más aplicaciones. Dentro de 10 años pues podemos estar haciendo lo mismo con otra cosa un poquito más grande, porque sí que la legislación, y es entendible, vaya un poquito cubriéndose antes de que pase algo, pues por lo menos si pasa algo, pues tener las espaldas cubiertas y decir, oye, no, esto no se podía hacer. Y la pregunta, pues no me voy a mojar mucho porque no sabría decirlo, pero sí que pronto. Más pronto que tarde, vamos. Yo espero verlo antes de que me jubile. Si no, te jubilarán los drones. Bueno, no creo. Una reflexión también es, una cosa es que se pueda, que es obvio que se puede. Otra cosa es que solo pensar... Vamos adelante. El drone es yendo de pabellón a pabellón en pabellón. Me cuesta pensar qué situaciones pueden obligar a que tenga que haber un drone yendo de un pabellón a un pabellón que no se pueda solucionar yendo andando. El otro día tuve el placer de asistir a una ponencia que hablaba de innovación y de disrupción. La innovación es cuando se desarrolla algo y ayuda a que los procesos que están establecidos mejoren. Eso es innovación. Y disrupción es todo lo contrario, es que cambia completamente el procedimiento de hacer las cosas. No es que los mejore, sino que con esa nueva herramienta cambia absolutamente cómo se hacen las cosas actualmente. Entonces, pensemos en eso, no lo sé, es que es complicado y hay vosotros probablemente que sois los que tenéis que ver esa necesidad. Es que creo que... Ya, creo que aquí hay que mirarlo un poquito más, lo he comentado yo eso, pero creo que hay que mirarlo un poquito más de cara al futuro y global.
Evidentemente no tiene ningún sentido porque puedes pasar por abajo y ya está, y en 5 minutos has llegado a donde tengas que llegar, ¿vale? Pero es un poquito para hacer la prueba y una manera de poder empezar a abrir el espacio aéreo y la controlada, porque ahora mismo estoy hablando de legislación, claro. Es que si de Bilbao, o sea, de Txagorritxu al otro, no te van a dejar. Te digo desde ya que no vas a conseguir. Vamos, es impensable conseguir hoy en día si no incides mucho en la seguridad y tal. Pero más que nada es para intentar abrir. ¿Qué? Sí, la pregunta es bueno. ¿Qué va a motivar que se usen los drones y no los sistemas tradicionales? Esa es la pregunta. ¿Qué va a motivar, ¿no? Que usemos drones en vez de coches. Es igual que cuando se inventó el coche. El que veía el coche dice, esto, ¿quién compraba un coche? Los ricos. Y hoy en día, ¿quién no tiene coche? Es un medio de transporte. De hecho, ahora estamos tendiendo a no usar cada vez más el coche. Los millennials ya no tienen coche, porque es un modo diferente de transporte, de intercambiar el transporte, de aprovecharse de los car sharing y todas estas cosas. O sea, los modelos en ese sentido van cambiando y las herramientas posibilitan eso. La pregunta es, ¿por qué vamos a usar una furgoneta si podemos usar un dron? Yo estoy de acuerdo en que soy enamorado de estas cosas, pero no porque sea enamorado lo apoyo, sino porque creo que es una evolución muy importante. Decís menos de 10 años, estoy convencido que en menos de 5 años la legislación habrá avanzado porque hay muchos intereses. A ver, primero hay mucho dinero en marcha, grandes multinacionales, independientemente de las empresas que dominan también los satélites de comunicaciones, Indra también está metido, sino porque hay un montón de cosas en las cuales se puede utilizar. Y creo que la forma de empezar a utilizarla va a ser a través del artículo 44. Es decir, en el artículo 44 da una serie de variabilidades. Es decir, viene Dana y se inunda todo, no sé qué, y aparecen drones para ver dónde hay gente encima de los tejados. Hay un incendio en el verano y aparecen drones para ver dónde está el incendio. Es decir, el artículo 44 va a permitir poder utilizar drones que además son muy importantes porque hace falta visión, o hace falta poder llevar cosas o poder llevar objetos, y yo creo que puede ser una gran ventana para poder empezar a hacer esa parte experimental. Luego la legislación, claro que va por detrás y que a veces dificulta, sí es cierto, pero bueno, pero tiene que proteger también al resto de intereses. Se hace y bajo el artículo 44 se hacen muchas cosas. De hecho, bueno, estos señores son la punta de lanza del uso de drones en entorno urbano, en espacio aéreo controlado, pues porque tienen esa posibilidad, son administración, son gente competente, igual de serios que Drone by Drone, ¿no, Borja? Y ellos han empezado a usar drones en fiestas, en eventos, en emergencias, en cosas. Nosotros también hemos trabajado bajo el artículo 44, extralimitándonos en las limitaciones que nos da el Real Decreto. Y es verdad que vas avanzando en ese sentido, pero el artículo 44 es muy limitado todavía. Es decir, está sujeto a que pase algo. Sí, pero hay un montón de cosas en las cuales en este momento ocurren cosas. Es decir, desde gente que tienes que buscar que parece que está en un barco y que tiene dificultades. Sí. Posibilidades de traslado de un petrolero que no sé qué, porque se está. Es decir, posibilidades de emergencia se dan día a día, miles de ellas y cada vez más. Con lo cual, este es un sistema de poder llegar con objetos o con información o con visión para poder hacer alguna cosa. Yo creo que. O sea, nos hemos entrado aquí lo de llevar un corazón de un lado a otro, un hígado, que eso todavía la legislación es todavía mucho más dura y más difícil. Pero yo creo que realmente hay un montón de actividades en las cuales los drones pueden ser realmente un avance, bestial, tremendo. Y ya te digo yo, cada vez que hay un incendio y que poder saber que no se queden en una zona, hay una cuadrilla aislada o saber que está aislado por el fuego y poder llevar o un accidente de cualquier característica, yo creo que en el tipo de emergencias es la primera fase en donde se debe utilizar, porque te lo va a permitir más, o sea, va a ser más, más fácil poder utilizarlo. Ya se usan, ya se usan y nos consta. Hay un problema y es que el artículo 44 se activa porque la administración que gestiona la emergencia solicita a un operador, o en este caso a la China, o a nosotros Drone by Drone, solicita que se use el dron. El problema es que la administración no conoce todas las funcionalidades que tienen los drones y como no conoce esas funcionalidades ni ese potencial, pues no tiene en cuenta la herramienta dron. Pero para búsqueda nocturna, es decir,
Tiene un montón de posibilidades. De hecho, nosotros hemos trabajado en ese ámbito, pero claro, es que tienes que hacer mucha tarea de divulgación, mucha tarea de llegar a las partes para que el dron sea una herramienta con la que cuenten, y digan, pasa esto, dron, artículo 44 o la legislación, venga, y a funcionar. Que sea algo común, algo habitual, que estemos acostumbrados a usarlo. A medida que vayan ocurriendo, desgraciadamente ayudará. Sí. ¿Lo crees? A mí me toca las dos partes. Nosotros, está mal que lo diga, pero somos de los pioneros en volar en espacio aerocontrolado aquí, estatalmente, estamos por encima de Guardia Civil, estamos comparados con los Mossos porque ellos también tienen, la verdad es que trabajan muy bien, tienen un equipo para legislación de 3 personas, o sea, lo hacen bastante bien, han invertido en esto y nosotros también un poquito, Asier hace un grandísimo trabajo y estamos ahí. Estamos ahí y hemos hecho vuelos que realmente para control de masas, el BBK Life, todos los años vamos, 2 años llevamos yendo, tema de San Mamés, tema de, yo qué sé, Muse que tocó hace un año en Bilbao y tal. Bueno, trabajamos mucho, pero me toca las dos partes también, porque lo que tenemos que tener claro es como, ¿no?, al artículo 44 y tal, pero tenemos que trabajar mano a mano y codo a codo con empresas o nosotros mismos que sean muy... muy responsables o muy serias, como ha dicho el compañero antes. Claro, que, joder, ¿qué sentido tiene que vuele, ¿no?, de basurto, de tal, tal? Es que a mí me toca por las dos partes, a mí me da pánico. Yo como piloto de helicóptero voy a cruces y que haya un dron allí volando, que no sé de quién es, me da pánico. Porque me puede tirar o lo puedo tirar y no sabemos lo que lleva. A mí me da mucho pánico. Claro, tengo la balanza los dos, porque yo soy piloto de esto y sé lo que hago. Y yo me gestiono con mi propio agente, con la torre y tal. Pero claro... Es como hemos dicho, el Real Decreto lo que hace es blindar para que no me tenga que encontrar yo a cualquier mariano volando en Donosti en las regatas y tengo el helicóptero de ETV grabando las regatas, el dron del listo de turno volando por allí y yo el mío. Y seguro que lo sabe. Y lo sabrá, y lo sabe, porque tenemos detectores que hace poco en el G7 los hemos usado la primera vez y ha sido increíble toda la gente que tiene un dron simplemente para sacar una foto a una boda, por ejemplo, ¿no? Y es increíble, ¿no?, todo lo que hay por ahí. Y la desinformación, la poca información, la ignorancia o el pasotismo que existe por parte de la gente y de las empresas, porque estos señores aquí son operadores que se dedican a ello, pero hay muchas empresas, o Indra, ¿no?, que son enormes, pero hay muchas empresas, no sé, de cualquier ámbito, que se compra un dron, tiene un piloto porque se lo ha sacado, porque le da la gana, le dan el dron y su jefe le dice, oye, vuélalo y grábame aquí. No puede hacerlo, no es una operadora, no es... Por eso digo que tenemos que tener también herramientas para poder darle un hachazo o poder blindarnos en cuanto a temas. Y claro que es verdad el artículo 44. Nosotros hemos trabajado en torno a ella y hemos hecho un montón de cosas. Pero siempre con mucha precaución, mucho cuidado y poco a poco se verá. Y todo lo de U-Space, como hemos dicho, 5 años. Bueno, yo no soy tan optimista porque es como digo, mi helicóptero tiene mi edad, el nuestro, el gobierno vasco. Claro, ¿cómo implementamos todo eso? Cara al futuro se ve, irá viendo y es como he dicho, saldrán más problemas, saldrán más aplicaciones, saldrán más problemas. Pero bueno, es ir trabajando y pues como hemos dicho antes, como ha dicho lo de los coches, o si os digo que hace 100 años un estén o hacer un bypass en una pierna, pues era una locura y ahora se hace día sí, día también, ¿no? Pues esto es, básicamente yo creo que va en la misma línea como con todo. Y si es verdad, y esto es una opinión personal, que hace 3 años más o menos, cuando empezó todo esto era un boom. Salían empresas como setas. He estado en congresos que he visto a gente hablar de una manera que decías, vamos, unas locuras de quitar, no, hay una comitiva militar, la quitamos para volar el dron. A ver, pero un montón de empresas como setas. Y es verdad que en los últimos 2 años, Dronevendor nos puede decir mejor aquí, Ander, han bajado mucho y se están quedando las empresas que son bastante serias, porque el Real Decreto ha metido un hachazo y ha dicho, oye, cualquier marea no va a volar, van a volar lo que realmente son un poquito... serios, vamos, legalmente, como todo. No está legalmente, pues ya estamos hablando de otro término. Pero sí es verdad que yo creo que va para adelante. Y las aplicaciones, como hemos dicho, no sé. No, yo no gestiono las aplicaciones, entonces no sabría deciros, pero sí que tiene muchas. Y la que os ha enseñado Google, pues creo que es interesante. No para hoy, pero igual dentro de 5 años, como si viene el U-Space o lo que sea, pues puede ser interesante. Un poco extrañado y me gustaría a ver si me aclaráis las ideas o yo estoy confundido.
Yo estoy trabajando en unos sistemas en los que, por supuesto, no utilizamos drones, utilizamos las cámaras FPV para la monitorización y la observación directa de unos campos. Estoy intentando que las cámaras, por radiofrecuencia, puedan emitir la señal al monitor de observación de las intervenciones. Y ahora acabas de comentar, Borja, de que, por ejemplo, cuando habéis utilizado esos detectores para ver la cantidad de gente que se conectaba, yo no sé cuáles son los sistemas de observación o de vigilancia de todo lo que puede estar sucediendo. Pero si yo estoy intentando ahora implementar esas cámaras en los sistemas de entrenamiento, no quiero estar cometiendo ninguna infracción. No. Tiene que ver con la controladora del aparato. Cuando se enciende, emite radiofrecuencia al mando, pero es la controladora la que se detecta, ¿vale? Te dice hasta el número de serie de una marca en concreto, ¿vale? Entonces está muy acotado no vas a tener ningún problema porque ahora si enciendes el dron en esto y lo arrancas ahí sí, pero si no tienes dron estamos utilizando la cámara. Tecnología de la cámara de visión, nada más. No hay ningún problema, quiero decir, al final la tecnología se va espaciando y cada uno ocupa la frecuencia radioeléctrica que le corresponde. Los drones están en las bandas de ancha de wifi y lo que dice Borja, hay detectores, pero se sabe que es un dron porque emiten esa frecuencia y porque además se reciben datos y se sabe que es un dron. Si es una cámara de FPV que está emitiendo una frecuencia, es un wifi o la frecuencia que tenga, no hay ningún problema. Estos andan 2,4 o 5,2 ahora andan. 5,8. Está en el margen que no Y ¿cómo? Otra pregunta, Ander. ¿Y como consultoría actuáis también vosotros a la hora de poder asesorar, aunque no sean en drones, en este tipo de conocimientos? Sí, muchos de los compañeros que hay aquí se dedican a grabar en cirugías con diferentes tipos de artilugios, cachivaches, desde hace bastante tiempo y cada vez pues dotándose de nuevas herramientas y de cosas. De hecho, en cuanto has dicho lo de grabar con cámaras, FPV y tal, me he acordado de la persona que tienes ahí delante que te va a poder ayudar mucho en ese sentido, seguro. Sí, que es Jordi. Que nada, que utilizamos la tecnología de los drones para grabar ciertas cirugías, porque nos permite ir al campo quirúrgico, controlarlo desde fuera. Y no molestar al quirúrgico, para nada. Sí, eso es, llevamos 4 años haciéndolo. Me gusta la información. Sí, sí, y vamos con unos resultados increíbles. Sí, de verdad, ya te voy a enseñar. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, os emplazo de aquí a 5 años que levantéis la vista y veremos. Veremos, yo también lo veré, pasar estos cacharros volando, repartiendo todo tipo de artilugios y esperemos que sean para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias.